de productos más, lo que, se, lo que se debió fue subsidiar los insumos para la producción de dichos rubros y no el producto terminado. ¿Por qué? Porque entonces eso lo que va a dar pie es a, la, a, a que haya la competencia desleal entre los productores nuestros y los importadores. Queda claramente eh, con este producto... Eh, que los beneficiarios van a ser los grandes capitales, los industriales, que importan estos productos y que los colocarán en los anaqueles de los supermercados al lado de los productos nacionales. Y eso no va a, in, a in, impactar de una forma que beneficie a la clase pobre. O sea, cuando vamos a ver que los pollos que van a traer van a competir con los de la producción nacional a un precio mucho más barato, pues se perjudica a ese productor nacional. Inclusive creo que ustedes vieron en las redes sociales hace dos o tres meses que un productor dijo que él no pensaba continuar produciendo porque no iba a perder dinero cuando se estaba financiando a las importaciones desde hace tiempo. Inclusive hay una carta del ministro de Agricultura donde le pide al director general de aduanas que libere de los aranceles la importación de pollos de Brasil. O sea, que esos pollos que se están dando desde hace tiempo realmente han estado entrando al país aparentemente libre de tasas y de los aranceles que debieron haber pagado. Desde el gobierno se dice que sería en la medida de las necesidades y de la dificultad para producir y suplir ciertos productos que se estarían aplicando ciertas cuotas. Lo que ocurre es que las, las propias dificultades las han creado ellos al abandonar al campo dominicano. O sea, no han ido en auxilio del campo dominicano y no han subsidiado esa materia prima que ellos requieren para la producción nacional. Y por eso vemos a los productores de distintos rubros a lo largo y ancho de nuestro país que no están en condición de continuar con los cultivos de dichos productos porque no quieren perder dinero. O sea, este gobierno no ha ido en auxilio de los productores, sino que ha buscado una, solu una solución que lo que hace es que beneficia a un grupo de grandes capitales en perjuicio de esos productores, por lo que nuestro partido realmente no está, y como ustedes pudieron ver, nosotros hemos votado en contra de ese proyecto, pero lamentablemente ya es ley. O sea que va a afectar la producción nacional. Una, una taza de café Santo Domingo para sí, claro usted, que por sí, favor, que mi compañero gracias, le regresan preguntas. O sea, el gobierno no se ha decidido gracias. a impulsar la reforma constitucional a pesar del retiro de la oposición de la mesa de, del diálogo social institucional en el, en el CES. Sí. E incluso eh, se espera que en cualquier momento sometan nuevamente el... El, el proyecto, la idea, la propuesta del gobierno. El presidente incluso lo reiteró ayer en un encuentro que tuvo con medios de comunicación, con periodistas, más bien. él reitera que es que ustedes no han hecho propuestas es que él quiere trabajar, eh, eh, diseñar un esquema en el cual deje eh, un legado de un ministerio público independiente del país, pero que ustedes no han hecho propuestas diferentes a las que él ha hecho. Eso es falso. Eso es falso. Sí, hemos hecho propuestas y las hemos sometido todos ante el CES, inclusive el día en que se presentó la propuesta de parte de ellos. Bueno, antes que eso re realmente lo que hay que primero ver es lo siguiente. La propuesta es inoportuna, o sea, se presenta en el peor de los momentos porque nosotros estamos en medio de una crisis económica que embate a todas las, a toda, a las grandes mayorías y por vía de consecuencia hemos creído que realmente la prioridad de este gobierno debería ser atacar las causas que ha creado esta crisis e ir en auxilio de las grandes mayorías. por qué? porque la constitución realmente no es una prioridad en este, en este preciso momento. lo que tenemos es que superar la crisis para luego en un contexto de paz y de paz social. pues que se pueda ver en todo caso ahora bien. Porque claro, toda reforma de la Constitución es un pacto político primero, luego un pacto social y finalmente un pacto jurídico. Entonces, no hay un consenso político entre los actores relevantes, no hay un consenso social y cuando vamos a ver la parte jurídica de la propuesta, es una contrarreforma lo que se está planteando. Lo que se está planteando es... Supuestamente blindar de independencia a un a un ministerio público que él mismo reconoció que ya es independiente. Entonces, si ya es independiente, sin haber cambiado la constitución, ¿para qué cambiarla? Pero bueno, si viene otro presidente, entonces puede quitarle... pero, es que, pero es que puede ser independiente como quiera, porque dependerá de la actitud de la persona que encabece ese órgano que es el Ministerio Público. Pero vamos al tema de que no hemos presentado ninguna propuesta. En la reunión en que se presentó la propuesta de ellos, el PLD intentó presentar los reparos a dicha propuesta y no nos fue posible. Nos, no nos dejaron. Ni a nosotros, ni a la fuerza del pueblo, ni a los otros partidos. ¿Por qué? Porque ellos lo que querían es que nos sentáramos ahí a escuchar su propuesta. Pero cuando vemos la propuesta de ellos, ¿en qué consiste? En que el procurador general, que se le cambie un nombre ahora a fiscal general, lo cual es un, una simple semántica, sea designado de acuerdo a la ley. ¿Pero a cuál ley? Ellos no han presentado ninguna ley. Y entonces hay un transitorio que dice que hasta tanto haya una ley, lo continuará nombrando el presidente de la República. Y plantean que ese nombramiento sea por seis años, o sea, no por los dos años que le quedan a esta gestión, sino por los próximos cuatro años más también. Entonces, ¿cuál es la finalidad real? ¿Es tú dotar de más independencia que ya está garantizada en el artículo 170 y en la ley de ese propio Ministerio Público? ¿O tú tener el control más allá? Del 2024 de un ministerio público. Pero por otro lado, se quieren atribuir al Consejo de la Magistratura la función de, de, de destituir a los jueces de las altas cortes, cuando eso es propio de un juicio político del Congreso Nacional. Eso brinda institucionalidad. Y súmale a ello que las presidencias de las altas cortes las quieren rotar cada tres años. Eso brinda esta, estabilidad a un órgano que debe ser colegiado que es colegiado y que realmente es el sostén del de sistema de justicia constitucional y electoral del país. ustedes saben lo que eso significa que cada dos años va a haber un proselitismo interno en las altas cortes para esos jueces intentar llegar a ser los presidentes de esas altas cortes y congraciarse cortes. con quien los nombra. exactamente. y aparte de por otro lado por qué razón los cinco jueces de el, el constitucional que en este año deben ser sustituidos. ¿Por qué, están, por, 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 ¿por qué ellos plantean este que año, sea por un pedido de 10 años? Cuando, cuando la ley manda claramente y la, y la constitución que es por 9 años no renovables. Claro, con esos nuevos jueces, más los cuatro que ya han sido designados, sin, sin, significaría que ellos contarían con 9 jueces que bloquearían cualquier tipo de sentencia hasta el 2033. O sea, que en términos de contenido jurídico se trata de una contrarreforma. No hay necesidad de reformar la Constitución para dotar de más independencia a ese Ministerio Público. Pero no dicho por nosotros nada más, dicho por la propia Procuradora en su último discurso de rendición de cuentas, donde ella reconoce que el Ministerio Público actualmente goza de la autonomía que necesita para operativizar. Ahora, que cualquier tipo de, vamos a decir, cambio para la designación del titular de ese órgano, que es lo que ellos han querido vender bajo una narrativa falsa de independencia, puede hacerse a través de esa ley a, 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 a través de la ley. Se puede hacer. O sea, nosotros si ellos insisten Vamos a plantear un proyecto de modificación a la ley orgánica de ese Ministerio Público para que se pongan las reglas claras de cómo se designa a ese titular. Ahora, ¿usted realmente quiere darle independencia a ese, a ese propio Ministerio Público? Dele fondos para que pueda trabajar, dele los recursos que ellos necesitan. El año pasado creo que apenas fue un 1.13% de lo que les tocaría. En este año 0.73%. Entonces, es cierto que hay un interés de fortalecer a ese Ministerio Público. Pero si ese mismo presidente dijo en el mes de febrero, en su rendición de cuentas, ya contamos con un Ministerio Público independiente, ya no hay marcha atrás. Entonces, si ya contamos con un Ministerio Público independiente, ¿para qué cambiar la constitución? Esa cuestión del Ministerio Público Independiente no se ha abusado del término o, como que, no sé, hay un maniqueísmo ahí. Totalmente. Para mí, que debe de ser toda autoridad ceñirse a lo legal, a lo que establecen las normas constitucionales y las leyes particulares para sus actitudes y actividades. Independiente de qué? Me refiero yo, pregunto, ¿de qué? ¿De qué? ¿De qué? Porque ya la Constitución así lo establece y la Ley Orgánica tiene los principios sobre los cuales debe funcionar el órgano como Ministerio Público y uno de esos principios es la autonomía funcional. O sea, ellos son autónomos en sus funciones, pero aparte de, tienen autonomía operacional, administrativa y funcional. Eso está en la ley y forma parte de los principios rectores de ese ministerio público. O sea que todo esto no es más que una entretención que ellos han intentado montar con que se hace necesario para poder mantener ese ministerio público independiente, pero doña Miriam Germán Brito. Eh, de quien tengo la mejor de las opiniones, tiene 20 meses siendo la jefa de ese ministerio público, la cabeza de ese, mini, de ese ministerio público, y creo que en la mente de nadie cabe que ella responda a algún interés en particular. No puedo decir uh -huh. lo propio de otras personas dentro de ese ministerio Pero público. Pero ahí hay un gobierno colegiado. El consejo del ministerio público es otra cosa. Pero el consejo del ministerio público tiene la capacidad, en este caso, no. De llevar a cabo el día a día de ese ministerio público. Y ese consejo es independiente, porque es nombrado por sus pares. O sea, el ministerio público está con constitucionalmente configurado para funcionar de una manera independiente. El titular que lo encabeza, la designación, podemos discutirla, pero no en la constitución, en la ley. Porque lo que ellos están planteando es que lo nombre por seis años, por seis años. Años. ¿Por qué razón? Porque aparentemente lo que quieren es blindarse ellos, no solamente sus cuatro años que vencen ahora dentro de dos años, sino un remoto y eventual posible gobierno de ellos del 24 José, al 28 el, que no va a ser. José, el tema de la Junta Central Electoral, las leyes están discutiendo, tú formas parte también de esa comisión. Sí. Ayer estuvieron reunidos, hubo avances. ¿Cuál es la posición del partido en cuanto a la propuesta que ha hecho la Junta Central Electoral que ya tiene depositada en el Congreso? Sí, mira, realmente nosotros hemos estado ya participando. Esta era la séptima, la séptima reunión de esa mesa electoral. Eh, esa mesa electoral se interrumpió porque la Junta Central llevó los proyectos de, de ley al Congreso Nacional dentro de sus facultades, pero creemos que realmente fue algo que no se debió haber hecho sin consulta con los partidos políticos, porque si bien es cierto que no íbamos quizás avanzando en el, en el ritmo que ellos querían. No es menos cierto que la última convocatoria fue una convocatoria fallida por parte del CES. Sin embargo, eh, ayer hubo muchos, ah, muchos eh, vamos a decir, eh, 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 mucho progreso porque ya se, ya se vieron ambas leyes y estamos claros donde hay los consensos y donde no hay los consensos. Ya lo que vamos a ver en una próxima reunión, que creo que ya está pautada para el día 10 de mayo, finalmente, el, los, eh, los disensos. Entonces, vamos a discutir sobre los disensos para ver si, se, si eso se cambia en más consenso. ¿Los disensos son entre los partidos y la Junta o entre partidos mismos? Entre los partidos y la Junta y entre los partidos mismos. Okay. O sea, hay de ambas cosas. Y en ese sentido lo que vamos es a tratar de disminuir los disensos para que ambos proyectos cuando vayan a la plenaria del CES, pues que tengan lo menos obstáculos posibles porque realmente se necesitan esas leyes para el próximo torneo electoral. Ahora, lo que no se puede es festinar este proceso. Eso choca con un proyecto de ley que hay en el Congreso Nacional, en la Cámara, eh, que quieren plantear un código electoral. Ahora, un código es mucho más allá que ambas leyes. Porque en todo caso debería, in, eh, debería in, in, incluir la, la ley 2911 del TSE, que forma parte de ese sistema electoral. Y no hay tiempo para la parte del este caso civil conocer eh, esa ley del TSA. Muchas gracias, José Dantes Díaz. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por su participación, el miembro del Comité Político del PLD. Con esto termina la jornada de trabajo de esta fecha. Ven ustedes, se le hemos servido hoy un, un buen plato de información, incluido el reporte desde Ucrania. Gracias por su atención, nos vemos mañana, esto es hoy mismo.